oportunidad de enlazarnos vía telefónica para conversar con el exalcalde de la provincia de Huamanga, el médico Hugo Aedo Mendoza. Doctor Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a Atlantis Televisión. Muy buenas tardes, Chicho, para saludar a la población de Huamanga, de Ayacucho, una vez más, ¿no? Estamos nosotros trabajando en el sector de salud. Yo soy nombrado en San Juan Bautista y estamos que hacemos méritos para que esto sea un hospital 2-1, que le sirva de contención al 3-1 que tenemos de la especialidad, de las diferentes especialidades acá en Canán. Uh-huh. Ahora, doctor Hugo, ¿realmente tenemos un hospital 3-1? Ese hospital se ha construido, diseñado para que sean 3-1. Uh-huh. Ya que ha faltado. Falta la planificación y el presupuesto para el personal que va a trabajar. A veces nuestras autoridades no dejan de lado y chancan el tema administrativo y quieren hacer funcionar un hospital con características de 3-1, con un traslado de todo el personal hacia el otro lado. O sea, se han llevado un 2-2, ¿no? Para que funcione el 3-1. Uh-huh. En realidad, ese es un hospital diseñado para que funcione un 3-1. Uh-huh. Ahora, que falta el eco, que falta la decisión política, que falta la planificación para que se funcione como un 3-1, eso le corresponde al gobierno regional. Uh-huh. Ahora, doctor Hugo, usted que está muy enganchado con el tema de la salud de nuestra provincia de Huamanga, ¿cómo están los médicos en estos momentos con el tema del coronavirus? ¿Hay, digamos, las acciones correspondientes, las direcciones políticas desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, o está debilitando? No, definitivamente lo que se ve, lo que se analiza, ¿no? El tema del coronavirus ha causado un impacto mundial en realidad, ¿no? Ahorita tenemos 9 casos en Arequipa y en Lima, esto es el tema de coronavirus. Si nosotros analizamos otras enfermedades tipo tuberculosis, tipo mortalidad materna, posiblemente el impacto sea mayor, ¿no? Posiblemente. Sabemos que en Madrid ha habido 16 muertos, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de Madrid? 90 años, ¿no? ¿Y quiénes se han muerto? Los que tienen 75, 86 años, en ese rango. Uh-huh. O sea, mucha gente inmunodeprimida. Y eso es generalmente la tercera edad, por encima de 65, 60 años, ¿no? Y que tenga una patología de fondo. Y si piña se infecta con el coronavirus, definitivamente lo lleva a una neumonía y la muerte correspondiente, ¿no? Esas son ciudades pues de Europa, son ciudades viejas. En cambio, América del Sur no son ciudades emergentes, ¿no? Y ciudades jóvenes, ¿no? La pirámide de crecimiento jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ver el tema epidemiológico y el tema de la niñez, ¿no? Que no están de inmunodeprimidos, sino que son niños pequeños muy susceptibles a que sean captados por el coronavirus, ¿no? Ahora, doctor Hugo, en los últimos días, y más que nada el día de hoy, se ha generado a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, diferentes informaciones, donde se observa y se siente un alarmismo casi único en la región de Ayacucho con la llegada del coronavirus a nuestra región. Se han enviado incluso informaciones de la Policía Nacional de que ya el coronavirus estuviera acá de un paciente hace más de 14 días y que el MINSA y la Dirección Regional de Salud están ocultando la información, lo cual hemos hecho las averiguaciones correspondientes y es falso, ¿no? Pero hay un alarmismo muy, muy fuerte en toda la población. Usted, como ex autoridad de la provincia de Huamanga, y el día de hoy, como usted también sabe, ya el municipio de Andrés Sabino Cáceres, como la Municipalidad Provincial de Huanta, han cancelado sus actividades de esta época del año, que reúne pues a, un,
a una multitud en Guanta, por lo menos, razonable. El tema de la Semana Santa está en cuestionamiento, ¿no? Algunos dicen que se suspenda, otro dice que se cancele y otro dicen que simplemente se dé. Usted, como exalcalde, ¿cuál es su opinión al respecto, por favor? Mira, en realidad el tema del coronavirus nos está causando un pánico económico a nivel mundial. Ya hay muchos productos que ya no están siendo exportados y ahora nos van a golpear más fuerte con el tema de la exportación que está haciendo en agroindustria el país. En el tema de la Semana Santa, hay que tomarlo con pinzas, porque es una fiesta muy grande que desplaza alrededor de 50 mil personas, visitantes a Ayacucho. El carnaval alrededor de 30, 25 mil, más o menos, ¿no? Con una buena propaganda se llega a lo que hicimos nosotros, en ese entonces eran 50 mil personas, 52 mil personas que veíamos. Pero el análisis del tema de Semana Santa es una fiesta de recogimiento, de fe. Y así debe ir conceptualizándose el tema de la Semana Santa, ¿no? El tema de Pascuatoro, de Velatoro, definitivamente atrae jóvenes, ¿no? Entonces, en su contexto, yo pienso que la Semana Santa debe darse, ¿no? Pero tenemos que tener las contingencias correspondientes en el tema de salud. En el tema de salud, que no lo tenemos. Uno, ¿cuántas veces he estado en emergencia y llegan y que tienen el resfrío común y están pensando en el tema de coronavirus? Y cuando le hacemos dos o tres preguntas, ¿de dónde son? Son de Paxa, de Pincho, Claro, imposible ¿no? todavía. Algún familiar, no, pues por eso, algún familiar no ha viajado a ningún lugar. No, entonces, ¿de qué hablamos? De pánico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, yo pienso que en esas reuniones multisectoriales, en esas reuniones de bicentenario, debe hacer su análisis ahí y tomarse las medidas correspondientes. Y yo dudo que nuestros padres, nuestros sacerdotes, no hagan el desplazamiento de fe en las diferentes procesiones. Ahora, Que no se dé a la magnitud de una fiesta, ¿no? Como se daba antes, quizás eso debe evaluarse, ¿no? Debe evaluarse, ¿no? eso le iba a preguntar, ¿no? Esta mañana conversamos a través de un medio de alcance nacional con Gilmer García, director de la DIRCETUR, que también ha sido funcionario de su gestión, y decía que es muy probable que esta Semana Santa se reduzca los visitantes hasta en un 30%, ¿no? Y ahí obviamente afectaría todo el tema de turismo y obviamente todo el tema de negocio que siempre se genera en estas fiestas, ¿no? Claro, definitivamente es cierto que hay mucha gente que desde ya no va a venir. No, no creo que de Argentina venga o de Madrid estén viniendo. Ellos mismos están temerosos en esta congestión, en este hacinamiento de estas fiestas grandes de asistir, ¿no? Pero sí va a disminuir el turismo, va a disminuir. Ahora, cancelarlo significa pues, no hacer nada, y eso está mal. Hay mucha gente que se prepara para estas fiestas. Su economía debe seguir moviéndose, ¿no? Estamos en la lucha contra la anemia, contra la desnutrición, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es peor, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces va por ahí. Es como que discutíamos el tema de la feria de San Juan también, ¿no? Que se les pasa a 30.000, 40.000 personas. Cada domingo suspender la feria. No, pues no nos alarmemos. Es cierto que hay que tener los ojos abiertos, pues el tema del sector salud, ¿no? Y como autoridades políticas también hay que estar ahí de manera permanente, hacerle seguimiento, ¿no? Exalcalde, en el tema del Jalatoro y Velatoro, recuerdo que desde su gestión se quiso hacer las acciones juntamente con la Comisión Multisectorial y con la Asociación de Creadores de Caballos de Paso para que el Jalatoro ya no se desarrolle en el centro histórico de nuestra ciudad de Ayacucho. Sin embargo,
en algunas oportunidades, pues por ahí siempre la Asociación de Caballos de Paso pues hacían de todo para que sigan pasando y se genere todo este conglomerado en la Plaza Mayor. Ahora nuevamente se ha puesto en tapete y la Comisión Multiestatal ha señalado de que en este año no se va a dar si es que todas las autoridades que forman parte de esta comisión multisectorial realmente cumplan con lo acordado. Sobre el particular, ¿cuál es su apreciación, por favor? En realidad, el tema de Pascua Toro, el Pascua Toro y el Vela Toro, son tradiciones que traemos, no es de ahora, pero que, y definitivamente, no es lo mismo hablar de hace 20 años atrás, cuando venían a Semana Santa 8.000 personas, 10.000 personas, que ahora vengan 50.000 personas. Eso debe retirarse ya del centro histórico. Que la actividad se desarrolle, sí, con todas las características de proteger al animal, ¿no? Mucha gente viene por el pascuatoro, pero ya debe salir, o salga a San Juan, a Andrés Avelino, o en todo caso, que yo siempre decía, un lugar adecuado, que nosotros lo trasladamos desde el INSS hacia la Plaza Bellido, ¿no? ¿Ya? Y que no hubo tanto maltrato como se nos cuestionaba en su momento, ¿ya? Y que sí se desplazó como 50.000 personas turistas en ese entonces, 55.000 más o menos, y llegaron a Ayacucho, ¿no? Y mucha gente vendió de todo porque se acabó los quesos, los panes en todos los mercados, se acabó, ¿no? Y esa economía es la que no debemos de dejar pasar, no debemos de perder. El turismo debe ser en crecimiento porque es una empresa que definitivamente no necesita mucho, incluso descontamina un poco, ¿no? No, entonces definitivamente va por ahí, ¿no? Va por ahí. Entonces nosotros pensábamos en Pérez de Cuellar, pero ahora han empezado a trabajar en Pérez de Cuellar, Claro. ¿no? Entonces, definitivamente eso debe salir más allá, en otro lugar más adecuado, porque hay mucha gente que dice, eso es de Huamanga, que no puede ir a San Juan Bautista. Los feriantes de San Juan dicen, no, la feria es de San Juan y no puede ir, estamos en ese dilema, ¿no? Entonces, nosotros planteamos en ese entonces, tenemos el transporte en otro lado, una manera de descentralizar. Y la geografía también nos ayuda, ¿no? La pendiente nos ayuda para hacer un pascuatoro en esa zona, ¿no? Así es. Ahora, exalcalde, finalmente, ¿qué decirle a la población huamanguina, ¿no? Que está preocupada por un lado por el tema del coronavirus, por otro lado está preocupado si es que se desarrolla o no el jalatoro, y también pues hay una cuestión de que a la población, esa es mi percepción, pareciera que le interesase más las cosas banales, sin poca importancia, que los problemas de fondo. ¿Qué decirle a la población huamanguina ante esta situación? No, yo creo que hay que disminuir el alarmarse, ¿no? Porque muchas veces en Río Revuelto ganan siete pescadores, ¿no? Ya no hay mascarilla en el 95, ¿no? Y yo creo que lo que sí nos trae estas epidemias, ¿no? Es que cambiamos de actitud, ¿no? El lavado de manos, pues. El cólera no se llevó un sinnúmero de fallecidos y nos enseñó a lavarnos la mano. Pero eso no lo hemos hecho natural y espontáneo como debe ser. Y ahora el coronavirus dice, nos lavamos la mano, el uso de mascarilla. No, si ya tenemos contactos que pueden ser coronavirus, ¿no? No, que no nos alarmemos mucho, ¿no? Y vayamos a una dieta más alcalina que una dieta más de chatarra y de ácida, ¿no? Que nos permite que disminuya nuestra inmunidad, ¿no? Ok, Y saludarlos pues a nuestra gente, ¿no? exactamente. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por esta conversación vía telefónica sobre la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Hasta luego. Muy bien, así era el exalcalde, perdón, mejor dicho, el exalcalde de la provincia de Huamanga, Hugo Edo Mendoza, que habló con nosotros sobre todo ese tema de la importancia que tiene que ver con la Semana Santa, ¿no? Por un lado, la población un poco álgida, preocupada, alarmista, como siempre, ¿no? Generando incluso en las redes sociales todo un tema de desinformación, las falsas noticias que se han presentado, a nosotros nos han remitido a través de WhatsApp un sinfín
de documentación, incluso entre comillas, oficiales de la policía, indicando que uno de los efectivos ya estaba aquí ubicado en la avenida Ejército hace más de 15 días y que el Estado y la Dirección Regional de Salud estaba ocultando la información para que la población se alarme. Obviamente eso es falso. Al MINSA, como la Dirección Regional de Ayacucho, le interesa más bien que la población esté informada sobre los hechos y, como bien señalamos al inicio del programa, ya son 11 las personas que han sido, pues, digamos, han dado positivo a los exámenes de coronavirus. Ahora, el tema también va por el otro lado, de que lamentablemente en las regiones del país no hay los equipamientos correspondientes para que se hagan los análisis de manera inmediata. Tienen que remitirlos todavía a la ciudad de Lima para que puedan pasar los exámenes y recién puedan darse, pues, los resultados al 100%, ¿no? Entonces, esperemos que las autoridades también correspondientes vean el tema de la prevención, en este caso, para la Semana Santa, y como bien lo ha señalado el exalcalde de Huamanga, él considera que no es propicio que se suspenda una de las festividades más importantes de la religión católica en el país y también en el mundo, ¿no? Como recordemos, Ayacucho, el Perú, en la fiesta de la religiosidad católica, es la segunda después de Sevilla, España, es una fiesta más importante, donde obviamente conglomera, pues, a miles de visitantes, tanto nacionales y extranjeros. Así que